Vamos a ir hasta allá al fondo. Cuidado con la cabeza. Hasta el fondo. Tenemos ahorita un sensor de movimiento allá, otro viendo para allá, y tenemos estas luces. Yo creo que voy a quitar el infrarrojo para que las vean. Si algo se mueve, vamos a poner la cámara grabando un poquito. ¿Hay alguien en este sótano que pueda escuchar nuestras voces? ¿Te puedes acercar a nuestras voces? ¿Te puedes parar enfrente de la luz verde? Puedes pasar por cualquiera de los detectores de movimiento que están en el piso. ¿Hay alguien aquí que esté sufriendo, que tenga hambre, que tenga sed? ¿Hay algún objeto que esté aquí que sea tuyo? ¿Te encadenaron en este lugar? Gracias. ¿Quieres que te ayudemos en algo? Ahorita nos dirigimos al salón de Jorge Vico. Vamos a hacer unas pruebas con el Spirit Box y vamos a ver si tenemos algún resultado con Jorge Vico.
Aquí estamos en el sector donde hay cosas del ferrocarril. Vamos a ver si podemos entrar un poquito. Hay alguien en este lugar que usó alguno de esos objetos. ¿Tú trabajaste con estos objetos? ¿Te puedes manifestar? ¿Quieres que hagamos algo para que tú estés tranquilo? En este pasillo es donde han visto la sombra. La verdad, muchas personas han visto la sombra. De abajo la han visto del otro lado. ¿Quién es la sombra que anda aquí? Profesora Natalia Rodríguez, ¿es usted? Doctor José Farfán, ¿es usted? General Gregorio Solares, ¿es usted? Don Mariano Villalobos, ¿es usted? Queremos saber por qué estás aquí todavía. Maffer. ¿Ustedes gritaron o escucharon la voz de una mujer? ¿Viste? Ahí al fondo. Más al fondo. Voy a ir caminando por el pasillo. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, yo tengo este aparato en mis manos que tiene una luz. Si ustedes gritan fuerte por este aparato, los voy a escuchar. Voy a pasar y quiero que griten fuerte con este aparato. No, 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 no
una voz de mujer. Sí, es una voz de mujer, pero no entendí qué dijo. Tenemos que pedir permiso a Jorge Ubico porque nos comentan los que trabajan aquí que se molesta un poco si uno entra solo así. Así que, buenas noches, con permiso. Muchas gracias. Don Jorge Ubico, ¿usted es el que está aquí todavía? ¿Voy a dejar este aparato? ¿El escritorio? Quiero que me haga otra vez de él. ¿Tiene algún mensaje que nos quiera dar? ¿Se siente molesto por no haber muerto en su patria? Constante. ¿Hable más claro? No, nunca. Constante es lo que me sorprendió a mí. La verdad no sé qué tono de voz tenía Jorge Ubico, por si alguien sabe, escríbanos en nuestras redes sociales. Escuché una voz como... ¿Algo así se escuchó? Si hay alguien más aquí con usted. Muerte. ¿Es usted, general, o es alguien más? Solo. ¿Qué fue ese sonido, jóvenes?